Y nos dice Gerardo Hernández Nordelo. Y los odiadores cantando la canción de Selena. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! Se refiere a que Cuba acaba de ser elegida como Estado, como gobierno, para componer por sexta vez el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y esto realmente les fastidia muchísimo a los que están todo el día repitiendo el discurso del Departamento de Estado, el discurso también de Israel, uh -huh. desde los llamados patria y vida, la contrarrevolución cubana teledirigida desde Miami sobre derechos humanos en Cuba, etcétera. Bueno, si hacemos un balance de derechos humanos de Cuba con todos los países de su región, Cuba saca ventaja en todos, absolutamente todos los renglones, desde los derechos civiles y la participación democrática hasta los derechos de tercera generación, que son, por ejemplo, el derecho a la, a la cooperación internacional, a la solidaridad internacional, que practica Cuba de manera intensa desde hace muchas décadas. Y, por supuesto, los derechos sociales y económicos ahora muy golpeados precisamente por las sanciones, claro. por el bloqueo y por la situación económica que vive desgraciadamente el pueblo de Cuba. Bueno, dice, bueno, ¿y qué dirán ahora todos los odiadores, toda esta gentusa? ¿Qué dirán ahora? Porque Cuba obtuvo la, la mayoría de votos en toda América Latina y el Caribe. ¿El que más? Eh, el, que más ¿El que más votos obtuvo para ser elegido nuevamente en la, esta comisión de, importantísima de los derechos humanos? y ahí queda bueno realmente en la, en la nada en el estercolero donde están Estados Unidos y, y todos los que lo siguen estos asalariados esta esta crápula mercenaria que siguen como hemos dicho antes con la mente colonizada que siguen los Estados Unidos ahora que Cuba ha sido elegida en esta importante comisión de derechos humanos que irán Qué van a decir, el Otaola y compañía. Claro, porque hay que, hay que decir la verdad, hay que decir la verdad y basta de engaño. Cuba, el pueblo cubano, desde el triunfo de la revolución, desde los primeros eh, meses del triunfo de la revolución, eh, primero practica, practica una verdadera, eh, o sea, una preocupación verdadera por los derechos humanos, primero del pueblo cubano, y, segu y seguidamente contra o hacia los pueblos de América Latina y el Caribe y otros pueblos del mundo. O sea, eso está ampliamente documentado, la coherencia en cuanto a una práctica que tiene que ver con los valores de los pueblos, con los derechos humanos de los pueblos. No los derechos humanos politizados, sesgados que utiliza el imperialismo y los grandes medios a su servicio. No derechos humanos y, y, y democracia según le interesa, según sus intereses. Aquí está reflejado la verdad, está reflejada la verdad y es lógico, es lógico eh, cuestionar toda la campaña que se ejerce. Campaña mediática y la guerra mediática que se ejerce contra Cuba. No solo cuestionarla, también derrotarla con la verdad. Porque eh, la práctica del pueblo cubano es eh, eh, esas misiones solidarias que más de, de 100 países uh -huh. han, han tenido eh, la atención de Cuba. O seres humanos, seres humanos de muchas partes, Yo creo que los de, de todos los continentes ha tenido el calor, el apoyo de la solidaridad del pueblo cubano. Más de mil millones de personas fuera de Cuba han recibido al menos una vez la atención médica de la cooperación cubana. Mil millones, más de mil millones de seres humanos. Para que luego me hablen de que este país representa la violación de los derechos humanos. No, no, representa la luz de los derechos humanos. Claro. Y si este país fuera verdaderamente, se liberara de ese dogal que tiene sobre sus condiciones, sobre su desarrollo económico y social, que es el bloqueo, que es la guerra económica, pues sería verdaderamente peligroso para los intereses de quienes quieren seguir en este mundo de desigualdad, de injusticia y de violación absoluta de los derechos humanos. ¿En nombre de quién? De los actores de la guerra desde Estados Unidos, del complejo militar-industrial e y de los magnates de los, de los países poderosos del norte del mundo.